Estamos aquí, primero le, ag le agradezco a Focus eh, por auspiciarnos, Focus siempre está luchando para nuestra comunidad y le agradecemos que nos han auspiciado hoy con todos mis colegas eh, electos que están aquí de todas nuestras comunidades, eh, con nuestros hermanos laborales también y otros de la comunidad para exigir que el pueblo de Puerto Rico reciba lo que ya el Congreso hace más de dos años otorgó a Puerto Rico. 18.5 mil millones de dólares, de lo cual hasta ahora Puerto Rico no ha recibido un kilo de esos 18.5 mil millones de dólares que fue aprobado por el Congreso hace dos años atrás, en febrero del 18. Estamos en el febrero del 20. Ese dinero fue para responder al desastre de Huracán María. Pero ahora vemos los terremotos que Puerto Rico está sufriendo. Así que si ese dinero ya se hubiera otorgado, si ese dinero hubiera llegado a Puerto Rico, la reconstrucción de la isla al código que existe hoy en día hubiera ayudado enormemente. Pero ahora más que nunca Puerto Rico tiene que recibir ese dinero. Por eso esta semana mandamos una carta de todos los líderes demócratas al, al presidente eh, exigiendo... Que haga una declaración nueva de emergencia eh, nacional para la isla de Puerto Rico. Es algo que se debía hacer desde después del primer terremoto. Pero al fin, ayer, sabiendo que íbamos a tener esta rueda de prensa, ayer firmaron la declaración y estamos contentos de que por lo menos hay esa declaración que abre las puertas de los recursos federales para ayudar al pueblo de Puerto Rico. Pero no estamos suficientemente contentos con eso, porque lo que queremos es que el dinero que ya fue aprobado por Puerto Rico dos años atrás, que llegue a Puerto Rico. Y por eso estamos exigiendo que HUD, la Departamento de Vivienda y Desarrollo Público del Gobierno Federal que administra estos dineros, exigimos que ellos actualmente eh, empiezan a crear el fluyo de esos 18.5 mil millones de dólares que no ha llegado a Puerto Rico, ya basta. Hay que llegar a Puerto Rico, hay que reconstruir Puerto Rico y hay que tratar a Puerto Rico como ciudadano de primera clase, no de segunda clase. Y eso es lo que estamos aquí exigiendo.